¿Qué tal? Bienvenidos un día más a esta sección del canal, a La Rata Lectora. Yo soy Tamara Amado, soy escritora, llevo hasta la fecha 2 novelas publicadas y aquí en este mismo canal estoy subiendo la primera en Trailer Books, aunque mi idea es ir subiendo poco a poco las que por lo menos vaya recuperando los derechos, no tenga contratos, irlas subiendo. Bien, como he dicho o he contado en otro vídeo, estoy haciendo una serie de pequeñas reseñas acerca de los libros que más me han marcado en este periodo que he estado de 3 meses, una cosa así, sin subir reseñas a esta sección, a La Rata Lectora. Así que no quería dejar pasar entre mis libros destacados de estos 3 meses un descubrimiento increíble para mí, que es la narrativa de Neil Gaiman, en concreto este libro que tengo yo, el libro del cementerio, que yo cogí en una edición de bolsillo hace bastante tiempo. Mirad cómo están las páginas, no sé si lo podéis apreciar, están un poco amarillas incluso, y que yo dejé en una estantería y no había dado, no me lo había leído, no había dado oportunidad al autor. Es a ser un autor que yo tenía muchísimas ganas de conocer, porque una de mis películas de animación favoritas es Coraline, y descubrí que el autor de la novela era él, y ese mundo que a mí en esa animación me cautivó tantísimo, pues obviamente era un autor con el que yo quería tener contacto, ¿no? Tomar contacto con su literatura. Así que realmente, como hace unos meses que lo he leído, no sé exactamente por qué me lancé a él, si llevaba tanto tiempo en mi estantería, pero lo importante es que lo hice y descubrí un autor que me parece absolutamente fascinante. Los mundos que crea Neil son absolutamente, ya digo, fascinantes, maravillosos y originales, ¿no? Que en el mundo tan saturado como en el que vivimos, de tantísimos autores, tantísimos libros, realmente que haya alguien que surja con tanta originalidad, pues es un punto muy, muy, muy a favor, ¿no? El libro del cementerio, pues también es un libro muy conocido y una historia que ha leído muchísima gente. Es la historia de un niño que sobrevive a una matanza que hay en el domicilio en el que vive. Matan a toda su familia y él es un bebé que consigue escapar y se va a un cementerio que hay cercano. Allí surge una historia absolutamente conmovedora que a mí me llegó muchísimo, con unos personajes increíbles y de verdad que esta historia, si no la habéis leído, la recomiendo muchísimo. Es literatura juvenil, pero bueno, como pasa con la literatura juvenil, que realmente no tiene edad. Ahora mismo me estoy leyendo también la saga de los libros de Harry Potter, que yo no había leído porque vi las películas y nunca leí los libros y me está encantando. O sea que la literatura fantástica realmente no tiene edad. Aunque se haya una cota de mercado que haya que marcar y se quiera comercializar hacia un sector concreto de población, en este caso juvenil, porque la literatura de adultos es de adultos y no puede ser para la gente más joven, pues surge esa categoría para llenar de alguna forma, ¿no? Pero realmente la puede leer cualquier persona y disfrutarla. Te digo, yo este libro lo he disfrutado muchísimo. El final del libro, que obviamente no voy a desvelar, pero el final a mí me parece una metáfora, ¿no? Del cambio del mundo de los niños al mundo de los adultos. No sé, ya digo, desgarrador, conmovedor y muy, muy, muy bonito. Con unas ilustraciones, esta edición que tengo yo viene con algunas ilustraciones que voy a mostraros alguna y son de verdad una absoluta maravilla. Me encanta que los libros tengan ilustraciones, los libros de los niños las tienen, los libros juveniles algunos sí, algunos no, y los de adultos ya casi ninguno las tiene. Y realmente me parece que son una maravilla, que no sé por qué en la literatura de adultos no hay ilustraciones, que podrían dar lugar a dar trabajo a ilustradores que están ahora mismo o que no han reconocido su talento o que no saben o que no encuentran trabajo. Por ejemplo, aquí en España pasa mucho y sería una forma increíble, ¿no? de llenar ese vacío que se ve en los libros de adultos. Yo, por supuesto que recomiendo esta lectura, si no la habéis llevado a cabo. Yo la he descubierto al autor a través de este libro
y tengo más libros para leer de él y quiero leerlo todo porque a mí me ha cautivado a través de esta pequeña historia. Y hasta aquí la reseña de este libro. Nos vemos en una nueva reseña aquí en el canal. ¡Hasta pronto!